Cuidadito, que saben para dónde voy y son capaces de irse. Y todo el que se va, por algo se va. Le pegué la gripe a todo el mundo y nadie me ha dado las gracias. ¡Andrés! Jóvenes, tener una buena educación en cualquier orden de la vida es algo estándar. Ahora, tener un nivel de educación como el que ustedes proyectan frente al trabajo que hacen, ya me hace respetarlo. Felicitaciones. Yo no tengo que presentarme como músico ni como figura en Latinoamérica, y mucho menos en Colombia, un país que tiene tanto sentido de recordación. Pero sí, todo el mundo tiene que saber que yo he tenido que ver con muchos grupos. Todo el mundo lo sabe, ¿sí o no? Sí. Y no recuerdo una agrupación más completa y que me haya llenado tanto en 40 años que ese grupo. Despertar emociones, ya eso es talento. ¡Por favor! Ay, no, 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 cállate, que me va a dar con ella. Ya podríamos decir que eso es lo que significa la palabra Factor X. Ok. Ajá, vienen los aplausos antes de que yo termine, ¿verdad? ¿Dónde está el papelito? Me llevó el papelito. Ok, el formato de Parranda Vallenata se trata de tres voces bien construidas, tres timbres que enamoran. Una información para Colombia, para la gente que está acá. ¿Sabieron ustedes que esos niños son los encargados de construir esas voces y esas armonías? Porque son músicos enquistados en cuerpos de niños. Esa despreocupación es producto de confianza, la confianza da moral y la moral levanta la autoestima y por eso hace una gala tan espectacular. Sin embargo, lo dan todo, dan tradición, dan mística, dan aplauso y dan todo el orgullo para Colombia. Somos seres que vivimos de las emociones. Ella me levantó un poco. Felicitaciones y gracias. Esos niños ya merecen el aplauso. Le canto uno y también le canto otro. Wilfrido Vargas se queda con nosotros.